El 29 de septiembre, como bien sabéis, se celebra la festividad de San Miguel. Quizá no sepáis el porqué de esta fiesta y sus particularidades y curiosidades. En cuanto a Marchena, tenemos que decir que San Miguel es copatrón de Marchena, porque así aparece en las ordenanzas municipales y también en un escrito de los jesuitas en donde se explica el origen de los patrones de Marchena. En cuanto al título de copatrón, así aparece en un cuadro que está pintado en la sala de juntas del Ayuntamiento de Marchena, donde se ve a San Miguel con el escudo de la Inmaculada, que era tal y como representaban al santo en la época de los Ponce de León, porque los Ponce de León eran muy devotos de la Inmaculada, y entonces pues aparece en este cuadro de la sala de juntas del Ayuntamiento, pues con un escudo de plata con la imagen de la Inmaculada. Como curiosidad, hay que decir que San Miguel es el patrón de la milicia celeste, es decir, no es cualquier cosa, es decir, que todos los ángeles, todos los arcángeles, todos los siete niveles de ángeles tienen como patrón a San Miguel, cuya palabra, Miguel, Micael, Mijail, porque como curiosidad hay que decir que es venerado en todas las religiones, es decir, San Miguel es uno de los pocos, de las pocas figuras cristianas que también tiene veneración en el resto de las culturas, lo cual significa que el resto de las culturas también creen en los ángeles y sobre todo en San Miguel como capitán de esta milicia celeste. San Miguel es el encargado de llevar a las almas hacia la muerte, es decir, la figura de San Miguel se invocaba para que pudiera guiar a las almas hacia su lugar de destino. Es decir, y así aparece, por ejemplo, en algunos escritos de la Madre Antigua, una monja que está enterrada en el convento de Santa María y que pasó toda su vida en el convento de Santa Clara del siglo XVII, y que en uno de sus sueños aparece San Miguel guiando a las almas hacia su templo en Marchena, hacia su iglesia. Para aquellas personas que quieran ver este texto, pues está en Desengaño de Religiosa, que es un texto, un libro que publica, vamos, que llega a editar la Madre Antigua en vida. En cuanto a la imagen de San Miguel de Marchena, hay que decir que este copatrón de Marchena es una talla de Pedro Roldán, es decir, es una imagen que muchas veces pasa desapercibida, pero que es una maravilla de talla y que está firmada como Roldán en su espalda. Y que, bueno, y normalmente es una imagen que pasa muy desapercibida porque todo el mundo va a San Miguel a ver a Jesús Nazareno, pero los que somos devotos de San Miguel, pues cuando llegamos al altar mayor, pues nos paramos un momento a verlo y luego seguimos camino hacia la talla de Jesús Nazareno. Además, pues una curiosidad es que la iglesia de San Miguel de Marchena no se llama solo San Miguel, se llama de la Aparición de San Miguel. Así es el nombre que aparece en las bulas y en los documentos que el Papa concedía a la parroquia de San Miguel de Marchena. Así es su título, de la Aparición de San Miguel Arcángel. ¿Y esto por qué sucede? Pues esto es así porque San Miguel es famoso por sus apariciones, especialmente en Italia. Aunque ya se había aparecido en torno al año 490 en varias ocasiones, la aparición más sonada fue la de 1656. En esa época, pues se aparece en el monte Gargano, que es un monte al sur de Italia. Entonces, pues en ese momento se van, en el monte Gargano, estaba como su propio nombre indica, en alto. Entonces, en la cúspide de los montes empiezan a construirse iglesias a San Miguel, que es una devoción que se empieza a revitalizar, sobre todo en los siglos XVI, XVII y XVIII. La iglesia de San Miguel de Marchena, sabemos que fue una pequeña ermita, que fue una ermita que estaba en las afueras del pueblo, y ya tenemos algunas noticias curiosa, en torno a 1525, por ejemplo, se sabe que allí vivía ya un sacerdote, Francisco García, que mantenía varios pleitos con las autoridades locales de la iglesia,
por una pequeña vivienda que tenía al lado de la ermita de San Miguel. En el 1525 ya existía una hermandad y un hospital de San Miguel. Así aparece en la documentación que se conserva en la parroquia de San Juan, que existía una hermandad de San Miguel que se dedicaba naturalmente a prestar servicio a este hospital de San Miguel. Y el hospital de San Miguel, pues, era una pequeña institución benéfica encargada de recoger a las personas mayores del pueblo. Todos estos hospitales luego se reunifican en el Hospital de Misericordia ya a finales del siglo. Pero desde 1525 ya hay documentos en relación a la iglesia de San Miguel. Estos son datos que hemos publicado en el artículo, en un artículo en marchenasecreta.com. Os animo a que lo busquéis y a que entréis y lo leáis por completo. Y bueno, todos estos son datos que aparecen en el archivo de la parroquia de San Juan, de la Matriz. Entonces, pues en 1545 esta fábrica y esta cofradía de San Miguel ya aparecen arrendando, comprando y vendiendo bienes, propiedades, por ejemplo, tenían casas en la Puerta de Écija, solares de todo tipo. Y como curiosidad, aparece que en un censo de 1563 de Marchena, que el hospital de San Miguel estaba ubicado entre la iglesia del mismo nombre y el molino de viento. Por eso sabemos que había un molino de viento en Marchena, pero no un molino de viento cualquiera, porque junto a la iglesia de San Miguel se levanta este molino de viento y se produce, o sea, el molino de viento llega a Marchena desde Holanda, era un molino de viento holandés, en barco. Es decir, el duque Luis Cristóbal Ponce de León reclama a Pedro Housel, un comerciante de Flandes, a que traiga desde Holanda, pieza por pieza desmontado en un barco, un molino de viento de madera estilo holandés, para luego instalarlo al lado de la iglesia de San Miguel en Marchena. Y allí estuvo muchos siglos. Aparece retratado en un grabado, en el grabado famoso de Hohennagel, que es uno de los primeros testimonios de Marchena, en donde aparecen en las torres de las iglesias en construcción, por lo tanto de finales del siglo XVI. Este Hohennagel era un comerciante de Holanda que se dedicaba a hacer grabado para un encargo que tenía para una colección de vistas de todo el mundo, especialmente de Europa. Entonces, pues, aparece ya en ese grabado, aparece la iglesia de el molino de viento holandés. Y sabemos que también que existe una cosa llamada la espada de San Miguel. No sé si lo conocéis, y es que, bueno, primero todos los conventos, los monasterios, las iglesias dedicadas a San Miguel están en la cúspide de montañas. Pero si unimos los más importantes, no todos, porque imagino que habrá por toda Europa, y por todo el mundo cristiano, iglesias y templos dedicados a San Miguel. Pero en concreto en Europa hay una línea que llaman Espada de San Miguel, que une desde Israel, pasa a Turquía, Grecia, Italia, Francia y Irlanda. En todos estos lugares hay templos a San Miguel. Y si unimos todos esos puntos, forman una diagonal que se llama la Espada de San Miguel, como curiosidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues, bueno, como curiosidad, también encontramos que había en 1755, en el siglo XVIII, el duque Francisco Ponce de León pagaba cerca de 900.000 reales al año a una cofradía de San Miguel que había en el templo del mismo nombre en Madrid. Es decir, la devoción de los Ponce de León hacia San Miguel, como de buena parte del orbe cristiano, era bastante notable. Sobre todo los Ponce de León siempre habían sido militares que estaban destacados en Italia y habían luchado muchas veces en Italia. Por lo tanto, todos digamos, los sucesos importantes para la Iglesia católica que sucedían en Italia al poco tiempo se repetían aquí en Marchena. Así que nada, os animo a que celebréis esta fiesta de San Miguel y que cuando vayáis a la iglesia de San Miguel en Marchena os acordéis de que San Miguel está allí, que es nada menos que el capitán de la milicia celeste, así lo tiene considerado la Iglesia católica, y que es el patrón de las almas, el que guía a las almas, y que bueno, que lo tenemos un poco olvidado.
Sin embargo, pues es de lo más importante en cuanto a los cultos y a la figura de la Iglesia Católica. Así que nada, si os interesa saber más sobre San Miguel, podéis entrar en marchenasecreta.com y en la lupa de buscar, que está arriba a mano derecha, podéis buscar más información sobre la iglesia, el templo, el hospital y todo lo relacionado con San Miguel en Marchena. Muchas gracias. Me gusta lo auténtico, disfrutar de lo sencillo, los espacios de libertad, conocer y amar mi tierra, la gente que va de frente, que me cuenten la verdad, saber de dónde vengo, a dónde voy. Por eso me gusta saber más. Revista sabermás.com. Va contigo 24 horas, 7 días.